Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su pastor y amigo Luis Fernando Giraldo, nuevamente por aquí, por tu programa Palabras de Vida. En esta oportunidad quiero traer un registro que tenemos del último servicio de niños. Fue maravilloso. La gloria de Dios se movió de una manera impresionante en el barrio Písamos 1 en la ciudad de Cali, Colombia. Y hoy quiero traerte esas imágenes porque sé que van a impactar tu vida. 200 niños estuvieron alabando al Señor, sin contar los adultos, los padres, algunos familiares de los niños que estuvieron acompañándolos en esta celebración. Yo te invito a que juntos veamos este video y al final no te olvides que voy a orar por ti. Dios te bendiga. A ver, ¿lo ven por alguna parte? No, no, hay que llamarlo más duro. A ver, a la una, a las dos y a las tres. ¡Ay, por ahí viene Zacarías! Le pongo un aplauso a Zacarías, a ver. ¡Que el santo no tiene a Cristo! ¡Que el santo no tiene! ¡A ver, lo sabe!
Un, dos, tres. ¿Quién es el rey de la selva? ¿Quién es el rey del mar? ¿Quién es el rey del universo? Y también, ¿quién es mi rey? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Quién es el rey de la selva? ¿Quién es el rey del mar? ¿Quién es el rey del universo? Y también, ¿quién es mi rey? Te digo, J-E-S-U-S, Jesús es el rey de la selva. Jesús es el rey del mar. Jesús es el rey del universo. Y también, ¿quién es mi rey? Te digo. ¡Fuerte! Un aplauso bien fuerte para Dios. ¿El nombre? Giovanna. Mira para allá. ¿Qué me llamo? Giovanna. ¿Cómo? ¿Mía? 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 ¿Cómo se llama? Giovanna. Ah, Giovanna. Giovanna. ¿Listo? No, tampoco. ¿Usted cree que la violencia de pelear es buena? No. ¿No es buena? ¿Y qué hay que hacer para dejar de pelear? Ya por las cosas. ¿Iba a decirle a la mamá o a decirle? ¿Vas a volver a pelear? No. Ok. ¿Y cuando te busque un problema, qué vas a hacer? Ok. Porque si peleamos, la pelea genera más pelea. La violencia genera más violencia. ¿Cuántos quieren vivir en paz? ¿Cuántos? Oiga, no es por nada, pero Pisa nos es muy bacano. Pero tenemos que hacer que Pisa nos cambie. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren un Pisa nos distinto? Un pisamos distinto, no lo hacen los demás, empieza por nosotros, ¿ok? Empieza por nosotros, ¿listo? Qué imágenes tan hermosas acabamos de mirar a través de este video, donde vimos cómo estos 200 niños alegraban sus corazones en la presencia de Dios. Es maravilloso. Recuerda que el Señor dijo que para que entremos en el reino de los cielos debemos de ser como niños, tener esa nobleza, ser capaces de perdonar, de amar, esa espontaneidad, esa alegría que nos caracteriza a ellos. Damos gracias a Dios porque esa noche fue una noche maravillosa, en donde no solamente los niños recibieron, sino todos aquellos que estábamos ahí en ese lugar. Sentimos la gloria de Dios, sentimos su presencia. Yo en esta hora quiero invitarte para que ahí donde tú estás cierres tus ojos. No sé si estás pasando por alguna situación difícil. Yo quiero orar por ti y quiero creerle a Dios por un milagro para tu vida. Cierra tus ojos ahí donde estás y acompáñame en la oración. Amado Dios, te doy gracias por la bendición que me das de utilizar estos medios, Señor, para orar, Señor, por cada persona que está viendo este video. Hoy quiero pedirte por cada necesidad, Señor. Aquellos cuerpos que se encuentran enfermos, hoy te ruego que tú los sanes, Dios. Aquellos que tienen dificultades económicas, te ruego que hagas un milagro financiero sobrenatural en el nombre de Jesús. Y te ruego, Padre amado, aquellos que tienen dificultades en la familia, aquellos que tienen problemas en el hogar, aquellos que tienen dificultades, Dios de los cielos, en su parte sentimental, te ruego en esta hora que vengas de una manera gloriosa a sanar, Señor, cada herida que pueda haber en cada corazón. Espíritu Santo, te doy gracias porque a través de estos medios tú bendices a cada persona que está mirando este video. A través de estos medios tú estás bendiciendo a miles y miles de personas, millones de personas en el mundo entero, porque estos medios son para ti, Dios. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que toca las vidas. Ahí donde tú estás, hoy yo desato sobre tu vida la unción del Espíritu Santo y proclamo bendición, proclamo paz, proclamo prosperidad sobre ti y sobre toda tu familia en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¡Qué poder, hermano, hay en el nombre de nuestro Señor Jesucristo! Recuerda que para Dios no hay nada imposible. Nos vemos hasta otra próxima oportunidad que el Señor nos regale en este tu programa Palabras de Vida. Recuerda, te habló tu pastor y amigo Luis Fernando Giraldo. ¡Chao!